¿Qué tal, amigos? Muy buenas y bienvenidos una semana más aquí a Memoria Visual. Bueno, pues ya prácticamente no hemos comido el mes de septiembre. Estamos ya a día 26. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y nunca mejor dicho, en este programa el tiempo es vale oro, ¿no? Y es lo que uno no puede comprar, el tiempo. ¿Qué pasa? Bueno, que no nos damos cuenta. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar un ratito muy agradable con nuevos temas que tenemos aquí en nuestro programa de hoy. E iniciamos con un eclipse de sol que nuestras cámaras recogieron así. Y después del eclipse vamos a continuar con una última parte que nos dejamos hace dos semanas sobre el atletismo y la vuelta al hacho. Vamos a verla. Thank you.
Vienen hasta con el banderín. No, pero este no lo llevaba para allá. No, se ha ido turnando. Por eso. El que se quedaba. Y seguimos en el año 2004 con imágenes que me encantan, que son las cámaras indiscretas. Esas cámaras que en el Ceuta, antes de empezar el partido, graba a la grada, la gente comiendo pipa en el bar, la gente animando antes de empezar el partido. Bueno, pues nos vamos a esa cámara indiscreta del fútbol del Ceuta, Don Benito, primera parte. Thank you.
firmo un cheque. Muy bien. Muy bien, eso vaya bien. Eso, suerte, vaya bien. Y del fútbol nos vamos ahora a la petanca con el Club Zurrón. Thank you.
Y de Zurrón, del Club Zurrón, nos vamos a un sitio muy cerquita de Zurrón, que no es ni más ni menos que el Mercado de San José en Jadú, primera parte. El mercado de la barriada de Jadú es una de las alternativas con las que contamos en la ciudad. No solamente ofrece lo que podemos encontrar en un mercado tradicional, carne, pescado, verdura, sino que tenemos puestos en lo que hoy nosotros pensamos encontrar de todo. Y si no, acompáñenos y verán a ver qué encontramos. Y cuando yo les digo que aquí podemos encontrar muchas cosas y gran variedad, no lo decimos por cualquier cosa, sino porque realmente en este mercado se ofrece hasta la última boda. Y si no, que se lo pregunten a Said, que es el propietario de esta tienda de, ¿qué podemos decir?, de ropa moderna, Said, de lo que tú acostumbras. Todo, todo hay ropa moderna, de todos los modelos. Y no es una tienda formal, como ella misma, queremos decir que no es una tienda donde se cierre el establecimiento y quede todo dentro, sino que aquí montamos y desmontamos a diario. A diario, sí, a diario. ¿Y esto qué significa para los clientes? ¿Ahí que puedes ofrecer mejores precios? Sí, mejores precios, un poquito más bajo que la tienda, sí. Un poquito más bajo y por lo que veo un gran surtido. Un gran surtido, sí, de ropa. Y ropa, variedad moderna de todos los modelos de ahora, de temporada y eso. ¿Ya ha llegado la ropa de temporada también a estos puestos? Sí, sí. Ya tenemos ropa de
de temporada ahora sí. ¿Y hay clientes fijos ahí? Hay clientes fijos, sí. Hay gente que viene, se compra y que luego los vemos y bueno, pues si va la última. Sí, sí, perfecto, sí. Vamos a decir algunas cositas, algunos precios. Yo, por ejemplo, te quiero preguntar por esto que son las chaquetas, que este año es la última novedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto nos cuestas ahí? 98 euros. Muy bien, ¿no? 8, está bien. Un precio... Oye, ¿y a vosotros os ha hecho mucho daño la competencia de tiendas grandes? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a todas las franquicias estas que sabemos que hay en la ciudad ahora. No. ¿Vendéis más o menos igual? Y, bueno, un poquito menos. Menos, pero... ¿Cómo anda la cosa? Fatal, ahora fatal. Fatal, ¿y a último de mes cómo estamos? Sí, desde luego, y con los niños, con los libros y eso. Ni que decir tiene, ¿no? Sí. Ahí, pues muchas gracias. De nada, venga, vosotros, y que también vendáis mucho y que sigas teniendo, bueno, pues cosas como las que ya vemos, que forman parte... Sí. Que forman parte de una tienda que va continuamente trayendo cositas nuevas y a buen precio, recuerden, que esto es importante. Sí, sí. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis, ya sabéis, os venís por aquí, haz un vistazo. Pues estaremos aquí invitados y sobre todo tomen buena nota de lo que están viendo, porque Said ya nos dice que esto es lo nuevo que ha entrado, vaqueros con estos dibujos, sí, como ya vemos. Violín, a ver. El Mickey también. Este también que son lavados. A ver, Sai, porque tú lo estás enseñando como. A ver, esto, ¿no? Que son lavados a la piedra. A la piedra. ¿Y todas las tallas? Todas las tallas. Ya, pues ya saben, tomen nota de ello. Venga. Y si hay alguna institución en el mercado de Jadú, esa mujer es Mercedes y su puesto de ropa interior, que como todos ustedes pueden ver, tiene desde la más alta lencería, Mercedes, hasta cositas para ponernos a diario. Sí, es verdad. ¿Cuántos años llevas aquí? Pues llevo ya pues 35 años. Madre mía, que ya son años, ¿no, Mercedes? Sí, 35. ¿Y siempre has vendido esto, ropa interior, o ha sido algo que...? No, he vendido otras cosas, pero en fin, tuvimos que cambiar de artículo porque las ventas estaban un poco regulares. Tuvimos que cambiar de artículo. Y cuando veo, ya llevas años con la ropa interior, que sí, yo te conozco. Sí, por lo menos 20 años, sí. ¿Y esto se sigue vendiendo? Sí, gracias a Dios y gracias a la gente que viene a comprarme, todas mis clientas. Que son muchas. Muchas, gracias a Dios. ¿Ahora cómo está la cosa? ¿Cómo está la venta? Bueno, vender ahora no se vende. La verdad que ahora todo ha caído mucho. Flojito, ¿no? Muy flojito, demasiado flojo. Pero en fin, yo creo que vamos a salir adelante. Y nadie mejor que tú puede saber lo que han evolucionado, vamos a decirlo así en un tono coloquial, bragas y sujetadores. Porque esto ha cambiado tremendo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Hasta para el hombre también tengo. También, ¿no? Claro, el día y eso. ¿Y de las mujeres qué es lo más nuevo? Lo más nuevo, pues ahora mismo lo que tengo son... A ver, vamos a buscarlo. Pues, tú pasa los corpiños, y... Por ejemplo. ¿No? Corpiño, camiseta de esta que antes no había. Con su jueguecito, ¿no? Bueno, claro, con su braguita, sus cositas. Y los colores también han cambiado mucho. Los colores también, porque el colorido antes era blanco, negro y beige. Ya está, el visor no lo conocíamos. Pero ahora ya hay muchos artículos de colores, hay mucho, una variedad muy grande. ¿Y tallas? Talla tengo desde la 80 hasta la 105. Y bueno, incluso hay unos hasta los 120. Que para todos los gustos y para todos los colores. Para todos los colores. Y cositas apañadas de precio, porque sí. Eso es lo bueno que tiene pues, este puesto de quita y pon, ¿no, Mercedes? Pues, que puedes ofrecer mejor precio. De 3 euros, 2 euros, imagínate, las ganancias son pocas. Pero en fin, vamos tirando. Pero... ¿Y dónde vais vosotros a buscar toda esta mercancía? Pues esto vamos afuera a comprarlo. ¿Siempre, no? Siempre. Algo compramos aquí también, pero sí. Muy poca cosa. Pero... Siempre de afuera. Pero vamos, que estamos ahora pasando en un tiempo malo, la verdad. Pues como yo me quiero quedar con un buen momento, Mercedes, lo que sí vamos a hacer es mandar un saludo a todas estas clientas y clientes. Ah, también, que, sí, sí. ¿Qué tiene Mercedes, no? Bueno, pues que le di las gracias desde aquí a todos mis clientes y a todos Ceuta. Porque son los mejores del mundo, los mejores de España somos nosotros. Eso, y a comprar en este puesto. Los compradores son la gente de Ceuta, de verdad. Y muy amable y muy simpático, que estoy agradecida a mis clientas. Pues muchas gracias, Mercedes. También. Gracias, hasta pronto. Que siga tan guapa, ¿eh? Hasta pronto. Adiós, hija. Que me encanta estos reportajes del mercado. Qué de gente, qué tradición, ¿no? Desde ir al mercado a comprar y va al frutero, al de la carne, al del pescado, en fin, es maravilloso, ¿no? Bueno, pues continuaremos viendo más mercado de Jadú, porque ahora vamos a ver la segunda parte de esa carrera, como digo, que dio mucho de sí, ¿no? Que es el atletismo, la vuelta al Acho, en segunda parte. Y peligrosa.
Muy bien, niño. Muy bien. Muy bien. Venga, llégate rápido. Y si hemos visto la segunda parte de esta vuelta al Acho, ahora vamos a disfrutar de la segunda parte de la cámara indiscreta de ese Ceuta Don Benito. Thank you.
Bueno, y no sé, no nos vamos de la zona. La zona de los vídeos que hemos visto Petanca Zurrón, hemos visto el mercado de San José, el fútbol, y seguimos en esa zona porque nos vamos ahora a un viernes regular. Izquierdo derecho. Señoras, señores, el acto militar ha terminado. Muchas gracias. ¿Dónde? Aquí es donde vamos a firmar las actas de entrega. Permiso, venga.
el día de mi primera asistencia al acto de viernes regular, impresionado por la brillantez de la ceremonia, dedico mi emocionado recuerdo a todos los que sirvieron y sirven en esta heroica unidad. Un recuerdo especial al teniente Ruiz, héroe nacional y que sirvió en esta unidad heredera del regimiento fijo de Ceuta. Luis Gómez Ortigüela, comandante general. Muchas gracias. ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde van a estar? Maravilloso acto siempre en los viernes regular, acto emotivo, castrense, también único en Ceuta y Melilla, unidades que solo están en Ceuta y en la ciudad hermana de Melilla. Bueno, vamos a continuar y vamos a terminar ya con el deporte, el atletismo, con esa tercera parte de la Vuelta al Acho. Ahora mismo, ¿no, Dani? Ahora, espérate. Ahora. Clasificado Hassan Amar Mohamed. Lia Sidi. Primer clasificado Nesar Utman. ¡Venga! Esa.
Dale, dale la vuelta, dale la vuelta. Señores y señores, esto ha sido todo por esta semana y por este mes. Se ha ido el mes de septiembre, volveremos ya el próximo programa con un nuevo mes, con nuevos contenidos, y nos vamos a marchar, como le he prometido, con la segunda parte del Mercado de San José en Jadú. Así que espero que lo disfruten y nosotros volvemos la semana que viene aquí en Memoria Visual, en Radio Televisión Ceuta. Un beso a todos. Ya le da risa. Bueno. Entonces tu hermano el chico está estudiando. Bueno, y el mercado de Jadú ya saben que no solamente por fuera vende artículos, sino también dentro, que es lo lógico, que es lo normal. Bueno, pues ya estamos y ahora vamos a dar una vuelta, después de ver este puesto de frutas y verduras, vamos a dar una vuelta por el pescado, a ver cómo se encuentra, a ver qué precios tiene y a ver si está fresco o no, que a fin de cuentas es lo más importante. Vamos a ver. ¿Cómo está el pescado? ¿Está fresco o no? Ay, yo qué sé, mire, este entiende, este entiende. A ver, ¿usted entiende? Pescado fresco, fresco, no puede haber un pescado más fresco que ese. Un pescado fresquito, bueno. Pero bueno, de verdad. ¿Estos son? Merluza. Merluza. A ver, explíquenos, boquerones, boquerón, gamba. Gamba, lenguado, esto, perizosa, bonito, caramales, aquello también, robagallo, jurel. El monetito que vemos también. Todo eso. Y buen pescado. Y es que aquí siempre ha habido buen pescado, si sí, podemos sí. Presumir de algo. Hombre, si se puede presumir en esta tierra. Es de eso, de pescado. ¿Y de precios podemos presumir? De precios no está mal, no está mal pescado, 5 euros, un kilo de merluza no está mal. Y los boquerones a 4, un poquillo caro para ese boquerón. Pero vamos, si no hay otra cosa hay que pagarlo, porque todo eso viene de adentro, claro. De aquí de la parte esta de Marruecos, que ese pescado viene de Marruecos, todo eso que hay aquí es de Marruecos todo. Quitado los bonitos eso y los orelas aquellos, los demás todo de Marruecos. Pues ya, muchas gracias. ¿Usted qué nos recomendaría que comprásemos hoy? De lo que ve aquí, hoy, ¿qué nos diría? A ver, precio, calidad, ¿qué nos diría que comprásemos? Merluza. A 5 euros, ¿no? Que está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, merluza a 5 euros no está cara. Y si nos vamos a la península, ni qué decir tiene, porque esto se vende muchísimo más caro. Y eso tiene que venir de allí. Y ahora tiene que pasar una aduana, tiene que pasar la otra y que hay que pagar la aduana. Si no, no se podía pasar, no podemos comer pescado bueno aquí. Aquí estamos comiendo pescado bueno. Pues muchas gracias. Como son. A usted. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues me dice encargado en el mercado de que no existan altercados, porque alguno hay. Me di, ¿qué es lo que suele pasar en el mercado? A última hora, sí, gente que no son de aquí, de la ciudad y todo eso, que entran a última hora, que piden y todo eso, pero hay algunos que entran ya. Vosotros controláis eso un poco, ¿no? Eso, que no entre nadie aquí sin, vamos. O con mercancía que no debe y demás. Ahí está, también. Controlamos lo que es el tema de pescado, verduras de la calle, para que no entren aquí, para que no interfieran en la venta de aquí. ¿Y todo bien normalmente o suele ser una lucha continua? No, bien, está casi todos los días. Hay siempre algún percance, puede haber algún percance de algún día, pero bueno, se soluciona aquí y los compañeros nos apoyamos uno a otro. Rápidamente, ¿no? Se soluciona. Oye, ¿y esto de que si le quitan el monedero, que si tal, ocurre en el mercado de Jadú? No, aquí no, pocas veces. Pocas veces ha habido aquí reclamaciones de que le han quitado algo.
si se la han quitado, se la ha caído a la mujer propia, se la ha olvidado en algún sitio, pero quitarle aquí nunca. Pues muchas gracias. De nada. Y me alegro de que sea todo así, sobre todo por animar a la gente, no solamente a que vayan al mercado del centro, sino que vengan a este que tiene un gran surtido. Me he dado cuenta de ello porque trabaja aquí. Sí, sí, hay bastante, vamos, variedad de todo. En carnicería está todo bien, la verdad. Se deberían de abrir más puestos. Pero lo que pasa es que no, no se anima la gente. Se quejan, Medi, que no se vende, que hay poquito dinero. Sí, lo del problema esto de la... Económico, de, el problema del dinero. Sí, siempre, siempre es igual. Aquí, desde que ha entrado el euro, estamos perdidos y las cosas de China y todo eso han abaratado casi todo. Y lo de las naves, pues ha roto casi todos los comerciantes de aquí de Ceuta. Ya lo poco que hay aquí superviviendo es porque, vamos... No queda otra, no para vivir. Otra, ya está, son autónomos de esta manera y tienen que vivir de esta manera, si no, no tienen otra manera de vivir. Pues muchísimas gracias. Nada, hasta pronto. Venga, hasta pronto. ¿Verdad? Y para terminar haciendo una buena compra, por supuesto, tenemos que acudir a comprar carne, pinchitos, hamburguesas. Mustafa, ¿hoy qué nos recomienda para comprar? ¿Qué está bueno hoy? Pinchitos bueno. ¿Qué más tiene? Pinchitos, hay hamburguesa, hay carne con hueso. Luego hay una cosa, Mustafa, y lo decimos por los musulmanes, porque vendéis, supongo que todo matado según la tradición para que lo puedan comprar, ¿no? Sí, sí. Vendemos carne matada por el rito musulmán, para que la puedan comer. ¿Y otros productos como esto que es, por ejemplo, mortadela, ¿no? Eso es mortadela, sí, pero eso también halal. Eso también puede comer a los musulmanes, todo lo que hay aquí. Sí. ¿Y los huevos de dónde vienen? ¿Son frescos del campo? De Málaga. Sí. Son frescos también. Bueno, pues hoy nos comemos los pinchitos y si queremos guardar en el congelador, ¿qué compramos? Solomillo me ha dicho que estaba bueno. Solomillo, bueno, que ya vienen las navidades para... para ir guardando también, ¿no? Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues este ha sido hoy nuestro recorrido por el mercado de Jadú. Nosotros les prometemos que les mostraremos otros rincones. No sabemos todavía dónde nos vamos a marchar, pero quédense con nosotros porque seguimos aquí en el paseo.